Bueno, ¿me confirman por favor si ahí están viendo la pantalla? Sí, Juan, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces vamos a empezar, como bien lo habló el doctor, vamos a hacer esta socialización en esta parte de la sesión sobre las nuevas guías de EPOC, las guías Gold 2021 y las guías de la LAT de 2020, ¿sí? Acerca de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, como tal, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Hay varias cosas, sobre todo a tener en cuenta sobre la parte de la guía. Básicamente, la charla traté de dividirla, está mezclada entre las dos guías y los puntos principales. También vamos a hablar un poco acerca de criterios de terminalidad en EPOC y hacer un poquito de profundización en las cositas que cambiaron. La verdad, no son muchas, hay algunas cuestiones puntuales, pero la idea es redondear básicamente el concepto de las dos y como hablar acerca de lo que como tal, digamos, ha cambiado o la evidencia clínica ha mostrado. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Tenemos que dentro de la definición como tal de la EPOC, digamos lo que la podemos dividir en tres características angulares. Una de estas, entonces, será dentro del punto de vista de determinar si la como tal la enfermedad es una enfermedad prevenible, en la cual está compuesta por tres síntomas cardinales que serían igual los que siempre hemos conocido de disnea, tos y expectoración o producción de esputo. Y dentro de las causas, básicamente esto se produce por una limitación al flujo aéreo irreversible, teniendo en cuenta anomalías de las vías respiratorias que son, digamos, que podrían ser catalogadas de tipo enfisematoso o de tipo de bronquitis crónica. Pero entonces hay que tener en cuenta en cuanto a esta situación de que hay una definición acerca de los fenotipos de EPOC donde ya dejan completamente de evidenciarse solamente estos dos y ya se amplía un poco más el espectro relacionado pues a esta situación. Vemos que dentro de los factores de riesgo igualmente siguen siendo los mismos, el tabaquismo, combustible, la exposición a biomasa y la contaminación atmosférica. Vemos también de que hablan de los factores del hospedador que predisponen, por ejemplo, a la infección de EPOC y hacen especial énfasis, sobre todo ya no solamente a factores, digamos, de la edad adulta y al envejecimiento, sino que hablan sobre todo como procesos de alteraciones genéticas, de lo que pues ya conocemos acerca del déficit de la alfa-1 antitripsina, que vamos a profundizar un poco más en esto, y la parte de las bronquias. Siempre lo catalogan la guía o las guías, mejor dicho, dentro de los diagnósticos diferenciales, sobre todo a la hora de hablar de las exacerbaciones de EPOC, porque son una de las características que puede similar mucho el cuadro de exacerbación de EPOC. Sin embargo, se habla de que el paciente puede llegar a tener es un cuadro de bronquiectasias, dentro de las cuales, pues dentro del pilar fundamental sería el manejo antibiótico y habrá unos ciertos criterios distintivos diferenciales del EPOC exacerbado versus un proceso de bronquiectasias exacerbadas que sería la presencia de hemoptisis concomitante a este caso. Igualmente, entonces hablan que dentro de los factores de riesgo, digamos, propios del huésped, vamos a tener en cuenta de que el envejecimiento acelerado y el proceso de envejecimiento pulmonar, digamos que cobra bastante importancia, como lo vamos a ver más adelante, y también la presencia de comorbilidades coexistentes con el paciente que los predisponen, obviamente, a desarrollar más procesos, de exacerbación y, por ende, si hay más exacerbaciones, hay más declive en la función pulmonar y a su vez pues aumenta el riesgo de la probabilidad de muerte y deterioro de la calidad de vida como vamos a ver. Acá entonces tenemos lo que hablábamos acerca de los fenotipos de EPOC. Vemos que la parte de EPOC ya deja de un lado sobre todo lo que era la parte de bronquitis crónica y el enfisema pulmonar, sino que ya se, digamos, se
superponen otros cuadros clínicos dentro de los cuales tenemos los diferentes overlaps. Por ejemplo, el overlap de asma y EPOC y ya las diferentes exacerbaciones, por ejemplo, en el caso de exacerbadores frecuentes o de un raro exacerbador, dependiendo pues de las características que muestre cada una de ellas. Entonces, pues acá tenemos, por ejemplo, en el caso de la bronquitis crónica, entonces es la presencia de tos productiva, por lo menos, más de tres meses al año y ya la parte pues enfisematosa donde ya hay el proceso más asociado a atrapamiento aéreo que ya es más un diagnóstico de tipo imagenológico propiamente dicho. Anteriormente pues habían unas características, sobre todo en la asociación de bronquitis y enfisema. Por ejemplo, el paciente bronquítico era más que todo más con tendencia a la caquexia de origen pulmonar, mientras que el paciente pues enfisematoso era más obeso, ¿cierto? Pero pues digamos que todo este tipo de situaciones han cambiado teniendo en cuenta pues los diferentes cuadros de overlaps. Y un punto pues importante, sobre todo teniendo en cuenta si hay una asociación directamente con asma, hay casos en los que normalmente nosotros antes, al ver una espirometría donde veíamos un cambio del BEF1 posbroncodilatador por encima del 12%, básicamente se descartaba EPOC y se decía que en caso tal de que esto estuviese presente, pues el paciente sería un respondedor a broncodilatadores de corta acción y entonces se diagnosticaba el asma. Pero resulta que lo que se habla ahora en este contexto, generalmente no nos vamos a tener que solamente fijar en la parte de los valores de la espirometría para hacer el diagnóstico, teniendo en cuenta estos cuadros superpuestos de overlaps. Dentro de la parte de la epidemiología, generalmente hay cosas que de hecho sí han cambiado. A medida que van saliendo las guías Gold y demás, he empezado a, digamos, a aumentar en cuanto a la parte de la causa de muerte a nivel mundial, el lugar de la EPOC. Generalmente se empezaba hablando de que era la sexta causa de muerte, luego la cuarta causa de muerte y ahora pues hablan básicamente de que está dentro de la tercera causa de muerte a nivel mundial. Entonces esto generalmente acarrea una enfermedad que es bastante, digamos, tributaria para considerarse como alto costo, teniendo en cuenta el impacto en la calidad de vida que esto genera en este tipo de pacientes. Y vemos que unas proyecciones, básicamente teniendo en cuenta para el 2060, vamos a hablar de que puede estar una prevalencia entre más o menos 5.4 millones de muertes anuales, básicamente por el contexto de la globalización y por todas las cuestiones de la industrialización y de todo toda la parte, pues, digamos, de exposición a biomasa. Todo este tipo de situaciones, pues, van a aumentar y por ende, pues, va a tener mayor impacto en la población mundial. Acá tenemos entonces, yo creo que es una gráfica que todos hemos visto siempre y es básicamente los estudios principales que se hicieron en Latinoamérica, sobre todo para determinar la prevalencia de el EPOC. Para determinar la prevalencia del EPOC y dentro de estos, pues entonces tenemos los estudios, pues. Juan David, señor. Un segundito, vos podías aceptar a otros médicos que están pendientes de entrar, por favor. Sí, señor. Déjeme un segundito ya. Bueno, acá, si usted les puede decir que por favor vuelvan e ingresen, porque la solicitud acá no me aparece. A ver. Listo. Aquí ya encontré unos. Yo creo que esos son todos. ¿O si hay alguno más? Yo creo que sí. Listo, adelante, Juan. Listo. Bueno, entonces esta es una de las gráficas, como les decía, que yo creo que pues ya conocemos muchos acerca de los estudios de prevalencia que se realizaron a nivel de las Américas. Entonces tenemos que de los principales tenemos el estudio Platino, a nivel de Colombia tenemos el Prepocol, a nivel de Perú tenemos entonces el estudio Crónicas y a nivel pues de Argentina tenemos el EPOC-AR.
¿Sí? Y vemos entonces que la prevalencia generalmente en EPOC en nuestro país estaba del 8.9%. Generalmente las guías de la edad siempre muestran esta gráfica, pero es básicamente para, digamos, hacer énfasis en la parte del lector, de que todo este tipo de prevalencias, a pesar de los estudios que se hicieron, es producto de un subdiagnóstico, que de hecho, pues las prevalencias, a pesar de todo, parece ser mucho si lo miramos, perdón que aquí va a entrar otra persona. Listo. Entonces, esto básicamente es por cuestiones de subdiagnóstico. Entonces, vamos a ver de lo siguiente. Generalmente se habla de que la prevalencia que aparece en el EPOC, en realidad hay muchos pacientes que incluso están en la calle sin un diagnóstico como tal de la misma entidad. Y esto básicamente lo hablan es por la poca utilidad o digamos muchas veces el entrenamiento de los clínicos para no para sospecharlo, porque de hecho lo que se habla es que muchos pacientes tienen la sintomatología cardinal, les empiezan el tratamiento, pero resulta de que no han tenido el diagnóstico porque no les hacen la espirometría. Y eso es básicamente por la parte de la experticia del clínico para la interpretación de la misma espirometría, o muchas veces no se conoce muy bien la forma de la toma de la espirometría, y entonces hay resultados que pueden ser falsos, una espirometría que no sea significativa, y básicamente estos pacientes se mueven en un contexto sin diagnóstico aparente. Vemos acá entonces que de hecho esta prevalencia de subdiagnóstico según las guías es muy, 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 muy grande. De hecho, vemos que el estudio PREPOCOL, que es el que hace alusión a nuestro país, habla de un 87.4% de probabilidades de subdiagnóstico. Pues es bastante alto. Y si lo comparamos, por ejemplo, con el caso del Platinum, vemos que a pesar de que el Platinum de hecho tiene más porcentaje más porcentaje de personas incluidas en su mismo estudio, vemos que en la parte de Colombia la cantidad de subdiagnóstico es bastante grande, incluso teniendo en cuenta esta última guía, ¿sí? Entonces, por otra parte, hablamos de que dentro de los factores de riesgo, pues sí, estaba el tabaquismo, la exposición a biomasa y ciertos factores genéticos, pero entonces también generalmente, ¿qué es lo que se ha hablado? La asociación básicamente del proceso de tuberculosis, mostrando unos ratios de 2.97 para nada despreciable teniendo en cuenta esta condición. Más que todo es por el proceso del cambio a nivel del parénquima pulmonar generando procesos fibróticos que obviamente por la condición fisiopatológica del EPOC, pues digamos, va a predisponer a este tipo de pacientes a que puedan desarrollar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vemos entonces algo acá bastante importante y es lo siguiente. Resulta de que en cuanto a factores de riesgo, bueno, siguiendo pues con este orden de ideas, anteriormente en las guías previas se manifestaba de que era más prevalente sobre todo en hombres, ¿sí? Sin embargo, a medida pues de que han salido pues estos nuevos estudios, se ha visto de que esa prevalencia de hecho ha sido ya mucho más, digamos, equitativa entre ambos sexos, de hecho encontrándose con otros estudios de que en la parte de las mujeres ha aumentado incluso la incidencia del EPOC. Y básicamente no solamente por cuestiones del tabaquismo, sino también por procesos hormonales y procesos genéticos asociados al sexo. Entonces, esa es una de las situaciones, digamos, que ha cambiado relativamente. Acá tenemos entonces esta gráfica donde nos muestra las diferentes, digamos, los diferentes factores de riesgo en relación como tal al EPOC. Vemos que no solamente el cigarrillo, sino que entonces ya mencionan la parte de la edad, teniendo en cuenta el proceso de envejecimiento pulmonar. Tenemos que la actividad física en cuanto y lo hablan de la siguiente manera. Entonces ven, por ejemplo, un paciente que está inactivo. Esto ya lo hablan directamente con la asociación directamente de sarcopenia que tiene el EPOC,
Y básicamente porque se habla de que un paciente sarcopénico posiblemente pueda tener disminución de las fibras a nivel diafragmático y disminución de esa función respiratoria, y eso hace que el paciente tenga un factor de riesgo asociado pues a ese cuadro, que generalmente se asocia directamente con la edad, que lo pueda predisponer al concepto de EPOC. Igualmente entonces tenemos el concepto pues de osteoporosis y la disminución de la o la afectación de la calidad de vida asociado pues a depresión, básicamente por el proceso de las exacerbaciones, porque vamos a ver que con cada episodio de exacerbación, por la caída pulmonar que esto genera, pues la calidad de vida disminuye y es un círculo vicioso que a la larga termina en un paciente completamente deshabilitado con aumento en la mortalidad. Bueno. Dentro de los factores de riesgo, vemos entonces que el consumo de tabaco, igualmente esto no ha cambiado mucho, de hecho sigue siendo el principal factor de riesgo. Acá vemos pues entonces unas prevalencias de consumo de tabaco, sobre todo en San Pablo y en Chile, ¿cierto? Sobre todo teniendo en cuenta las guías de la LAT. También recordar de que el tabaquismo pasivo, o en este caso el tabaquismo de segunda mano, también cobra un importante sitio de interés a la hora pues de documentar, digamos, los factores de riesgo, no solamente el tabaquismo activo, si bien recordamos que dentro de las cosas que impactan mortalidad en EPOC sería la cesación tabáquica y el uso de oxigenoterapia, pero en este caso la disminución también de la exposición, por ejemplo, a un tabaquismo de segunda mano, se ha encontrado también con mejorías en la parte de la mortalidad y a su vez también que a mayor tiempo de exposición, por ejemplo, a un fumador, pues entonces aumentará el riesgo del desarrollo del EPOC, que incluso puede ir hasta en 1.18 veces como factor de riesgo. Acá tenemos entonces esta gráfica que muestra sobre la parte del envejecimiento pulmonar y generalmente entonces hablan de cuatro subtipos principales. Por ejemplo, un paciente con un envejecimiento, digámoslo, normal, ¿sí? Y vemos que a pesar de todo por la edad, hay unos cambios fibróticos por la teoría del inflammaging, que es la digamos, la teoría geriátrica o la parte fisiopatológica del envejecimiento, que hace que estos cambios fibróticos, a pesar de ser digamos, un envejecimiento exitoso, por decirlo de alguna manera, este paciente, pues, digamos, este órgano va a empezar a envejecer y obviamente con él, entonces, la función pulmonar. Pero entonces vemos que si, por ejemplo, el paciente tiene otros factores de riesgo, o, por ejemplo, en el caso tal de tener EPOC, la disminución de la función pulmonar, pues obviamente va a ser más arraigada y por esto pues el mero hecho de que el paciente esté en el contexto de pues ser un paciente anciano pues va a ser un factor digámoslo predisponente para tener la probabilidad de desarrollo del EPOC. Acá tenemos entonces lo ahondando un poquito más de lo que hablaba aparte del género que anteriormente pues se pensaba de que eran los hombres pero actualmente se ha visto ya que incluso las mujeres son más propensas al desarrollo del EPOC y se ha visto básicamente es por la interacción de este mecanismo de proteasas y antiproteasas, que de hecho parece ser que en las mujeres hay mayor asociación en la parte de la destrucción del tejido y por ende pues mayor compromiso. Incluso hacen la asociación, sin embargo en la guía no se comprometen sobre todo a hablar sobre todo en contexto de patrón enfisematoso en el género femenino. Acá vemos entonces a nivel de la fisiopatología y de la etiopatogenia, entonces digamos tres puntos fundamentales. Uno, dentro de la parte de la patología, entonces hablar acerca de que es un proceso de una inflamación crónica. Donde dentro de ellos, pues aparte de todo esta cadena de neutrófilos que van a actuar pues en este contexto, también los eosinófilos juegan un papel importante y es una de las cosas pues que trae la guía y que yo creo que pues ya muchos conocemos, y es que básicamente un paciente pocoso que tenga un recuento de eosinófilos elevados, ya vamos a ver los rangos, pues se beneficia del el manejo con esteroide inhalado, ¿sí? Y que estos procesos pues de inflamación van a generar unos cambios estructurales que ya sea por producción de mucina y obstrucción del flujo aéreo o por destrucción de la arquitectura pulmonar generando pues el predominio enfisematoso. A nivel de la patogénesis, entonces ellos generalmente pues hablan exactamente de lo mismo, o sea, el estrés oxidativo, el desequilibrio de proteasas y antiproteasas generado por un ciclo de células inflamatorias.
que a la larga lo que van a generar es un proceso fibrótico pulmonar e intersticial, generando pues el desencadenamiento de los síntomas. Y a nivel de la patofisiología, entonces vamos a ver que esta limitación del flujo aéreo, entonces va a generar una alteración del intercambio gaseoso y dependiendo del contexto, entonces genera una hipersecreción de moco que va a llevar a una hipertensión pulmonar y esto lleva pues a un cor pulmonar y toda esta cadena pues que conocemos perfectamente. Acá tenemos entonces un esquema de la parte fisiopatológica donde generalmente nos resume, digamos, todo lo que ya mencionamos. Pero entonces, digamos, quise traerlo desde ese punto porque ellos generalmente en la nueva guía hacen sobre todo mucho énfasis en la deficiencia de alfa-1 antitripsina. De hecho, consultando la parte de la literatura, ellos hacen mucho énfasis en esto, pero viendo la prevalencia de esta deficiencia, básicamente hablan de un 1%, que de hecho pues es poco. Sin embargo, por las estadísticas americanas, al parecer se ha visto un mayor crecimiento de este componente genético en cuanto al desarrollo de POC cada vez más en personas pues mucho más jóvenes. Bueno, y esto básicamente lo que hace es recordar básicamente la función del alfa-1 antitripsina y de la elastasa. La elastasa es una proteasa, ¿sí? Que lo que va a generar son cambios fibróticos en el contexto de un pulmón dañado por un proceso inflamatorio que viene de base por la patología instaurada. Pero entonces, en el caso de tener, por ejemplo, alfa-1 antitripsina, esto lo que va a hacer es la protección y la inhibición de la elastasa para que estos procesos fibróticos no se den. Y en el caso, pues, de tener la deficiencia, pues, obviamente, la elastasa cumplirá toda su función y generando, pues, digamos, un proceso mucho más rápido. Dentro de las indicaciones para considerar el diagnóstico del EPOC, básicamente en esta parte la guía enfatiza en lo que pues ya conocemos, habla entonces de los puntos cardinales del EPOC, la disnea, la tos y la expectoración, la producción de esputo crónico. En cuanto a la disnea, básicamente hablan de que es una disnea pues progresiva con el tiempo, que empeora con el ejercicio, la tos crónica que puede ser intermitente o productiva, sibilancias recurrentes y generalmente también mirar la parte de los overlaps en este contexto, la producción de esputo crónico. Esto básicamente nos habla, es para los criterios de Antonissen, que es pues prácticamente nuestra literatura y nuestra práctica clínica, pero a nivel de la literatura americana ellos no son muy enfáticos en los criterios de Antonissen, teniendo en cuenta pues para el uso de antibiótico, pero pues no es una cosa que de hecho esté, digamos, que ya no tenga el aval. De hecho se continúa exactamente con lo mismo. Lo otro, entonces, que ellos siempre enfatizan es que para hacer el diagnóstico de EPOC se requiere la espirometría. Pero entonces resulta que lo que sucede es que con la clasificación de Gold, uno generalmente en el paciente con los síntomas cardinales, utilizando la escala MMRC, uno pues digamos que podría clasificar a los pacientes en el grupo A, B, C y D y básicamente la espirometría nos sirve para determinar el valor del BEF y por lo tanto determinar el pronóstico. Pero generalmente uno con la escala MMRC y el número de exacerbaciones pues puede encasillar el paciente en uno de estos grupos y por lo tanto pues dar el manejo pertinente. ¿Sí? Y entonces, muchas veces por esta razón, el paciente empieza a ser manejado con su inhaloterapia según el grupo donde está clasificado, pero nunca se lleva a su espirometría. Entonces, por lo tanto, no tenemos pronóstico, no conocemos la función pulmonar teniendo en cuenta el BEF y por ende, pues el paciente a veces puede no mejorar porque muchas veces hay ciertas indicaciones, por ejemplo, como lo vamos a ver en el caso de utilizar roflumilast, que es necesario tener los niveles de BEF1, ¿sí? Vemos entonces acá que, por ejemplo, dentro de pacientes también de la historia clínica que tengan infecciones recurrentes del tracto respiratorio inferior, entonces generalmente tenemos que pensar en ferotipos de EPOC diferentes o, por ejemplo, la coexistencia de bronquiectasias. Y dentro de la parte de bronquiectasias también porque digamos que las bronquiectasias pueden ser tanto adquiridas en pacientes incluso de mayor edad y más frecuencia de esas o a nivel genético y puede ser, digamos, un diagnóstico diferencial.
perjudicial a la hora de hablar, por ejemplo, en las exacerbaciones, como ya lo había mencionado. El historial de los factores de riesgo, que pues no me voy a detener mucho a esto porque pues hace alusión a las diapositivas previas, y por ejemplo, la historia familiar de POC en la familia, la historia familiar de POC, o por ejemplo, o factores de riesgo asociados pues a la infancia, que también pues se habló de bajo peso al nacer. Dentro del proceso diagnóstico, entonces tenemos, esta es un proceso, un algoritmo que maneja las guías de la LAT. Básicamente es lo que realizamos siempre, y es la parte pues de interrogar al paciente teniendo en cuenta los factores de riesgo, si fuma o no fuma, determinar entonces si es un paciente en población de riesgo, básicamente entonces adultos mayores de 40 años con o sin síntomas de dificultad respiratoria. Esta edad de los 40 años básicamente la asocian es por los criterios de inclusión de los estudios previamente mencionados del Prepocol y el Platino, ¿sí? Pero digamos que ellos hacen ahí la salvedad de que ya digamos por ciertos otros factores de riesgo, incluso ocupacionales, se pueden ver factores de riesgo que de pronto el paciente empiece con sintomatología un poco más temprano. Lo otro entonces básicamente sería realizar la parte de la espirometría para poder hacer el diagnóstico y hacer un diagnóstico diferencial teniendo en cuenta la situación clínica pues del paciente, y ya después de esto le hacemos pues la clasificación para determinar cuáles serían las mejores alternativas terapéuticas en este contexto. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales siguiendo este algoritmo de la guía, entonces pues hay varios, pues entonces dentro de esto tenemos el asma y tenemos la falla cardíaca, las bronquiectasias, tuberculosis y la bronquiolitis obliterante, sobre todo, por ejemplo, en el contexto pues, de procesos genéticos asociados, ¿cierto? Pero pues digamos que ahí ya sería el uso de ciertas pruebas, digamos, diferentes, por ejemplo, con un ataque de tórax para la búsqueda de bronquiectasias, bueno, los rayos X en el caso pues, de una falla cardíaca, ProBNP y bueno, ya yéndonos para cada uno de los diagnósticos diferenciales, o por qué no, en el caso de una coexistencia por un proceso de comorbilidad. Bueno, acá entonces, las guías Gold generalmente entonces hablan de la importancia del uso de la espirometría. El criterio igualmente sigue siendo el mismo, la relación BEF1 sobre capacidad vital forzada que sea menor a 0.7, siempre posbroncodilatador. Una espirometría que no sea posbroncodilatador pues no sirve para nada, y la importancia de la espirometría en el EPOC radica no solamente en el diagnóstico, sino para determinar pronóstico, severidad y por ende el tratamiento. Porque vamos a ver de que básicamente los inhaladores lo que van a hacer es mejorar el BEF1 y por lo tanto mejora la capacidad funcional, lógicamente, y esto pues impacta en la parte de la calidad de vida del mismo paciente, ¿sí? Bueno, acá entonces tenemos dentro de la parte del diagnóstico diferencial, me pareció importante traer esto, y es básicamente por la asociación directa con el overlap, y es lo que mencionaba, por ejemplo, al principio, y es que básicamente encontrar una espirometría solamente con un BF1 posbroncodilatador mayor al 12% no va a ser pues directamente significativo para descartar la enfermedad e irnos básicamente para el contexto de asma. Entonces ellos generalmente hablan de que estas enfermedades pueden ser conjunto de un overlap y se deben mirar sobre todo los IPA o los índices predictores de asma asociados pues a otros valores de laboratorio, por ejemplo los recuentos de eosinófilos o el historial familiar, por ejemplo de hiperreactividad bronquial, para pensar en un cuadro de asma superpuestos, no solamente de la parte espirométrica, porque incluso en el contexto de estos overlaps es una de las indicaciones sine qua non para adicionar al paciente esteroides en su manejo de base, ¿sí? Dentro del enfoque diagnóstico, entonces,
Básicamente es esto, se confirma con la espirometría y evaluar entonces la gravedad teniendo en cuenta pues los niveles. Estos niveles pues básicamente siguen siendo exactamente los mismos de la GOL, esto no cambió nada, ¿sí? Entonces básicamente no me voy a detener acá. El enfoque, entonces ya después de que se mira la parte del pronóstico, teniendo en cuenta si es un GOL 1, 2, 3, 4, entonces ya mirar los subgrupos ABCD y básicamente es exactamente lo mismo, no ha cambiado absolutamente en nada, sigue siendo igual. Acá, la parte de las guías ALAT, entonces trae algo que es el índice de comorbilidad, el índice COTE, ¿sí? Ellos lo mencionan, en las guías GOLD no está, ellos utilizan otro índice. Que ya vamos a ver ciertas particularidades en estos. Entonces, el índice de comorbilidad COTE generalmente nos habla de una mortalidad global a un año, teniendo en cuenta las diferentes comorbilidades en el paciente con EPOC, ¿cierto? Entonces, vemos acá las puntuaciones, vemos entonces los diferentes ítems con las puntuaciones y vemos que entonces va de 0 hasta 10 puntos y entonces dándonos una mortalidad global al año de 20% hasta el 80%, teniendo en cuenta la clasificación de cada una de ellas y por lo tanto pues hablar sobre todo si este paciente tiene buen pronóstico o no y bueno y qué otras cosas se deben hacer. Este entonces es el índice, el COTE, pues generalmente lo hablaba la SALAD, pero también las GOLD hacen especial énfasis en el índice BODE. En el índice BODE, básicamente, entonces, lo que nos va a permitir es hablar de la parte de supervivencia en el EPOC y ellos hacen énfasis de que este es el que se debería utilizar porque es el que mayor sensibilidad y especificidad, según los estudios y lo que me corrobora la guía, es el que se debe, digamos, manejar para poder determinar la parte de la supervivencia incluso del paciente. Y traen algo muy en particular y es, bueno, sabemos que el índice BODE, bueno, pues entonces la B de la parte del índice de masa muscular, la O para calcular el BEF1, la D de disnea y la E por la parte de la caminata en 6 minutos. Ellos hacen en esta parte de énfasis que generalmente lo que se pretendería o lo que se debería hacer es la valoración de la prueba de la caminata en 6 minutos, pero hay otros índices, por ejemplo, el BODEX, que circunscribe o elimina esta parte de la caminata de los 6 minutos y coloca entonces la parte de las exacerbaciones. Y ellos dicen que teniendo en cuenta esto, digamos que el BODEX es mejor por, aplicabilidad clínica, pero teniendo en cuenta la sensibilidad y especificidad, ellos dicen que aún faltan estudios y la evidencia se queda corta para tipificar o recomendar el BODEX a 100%. Entonces ellos siguen recomendando, básicamente para determinar supervivencia, es el índice BODE. Dentro de la parte del tabaquismo, pues básicamente la guía habla de que, sobre todo la estrategia de las 5A, que dentro de las estrategias de manejo en EPOC, la cesación tabáquica en conjunto, pues, de la parte de la oxigenoterapia es de lo que se ha demostrado, pues, que impacta mortalidad y esta estrategia de las 5A, entonces es de AS, ACVICE, ACCESS, ACCIS y Arrange. Entonces, con esto, pues determinar, entonces, interrogar al paciente, advertirle sobre los efectos nocivos, evaluar la intención, por ejemplo, de que el paciente decida dejar de fumar, ayudar al paciente para que deje de fumar y acompañarlo en todo el proceso, pues, de la terapia. Y sobre todo especial énfasis en el seguimiento y pues poder confirmar la parte pues de que sí hubo cesación tabáquica por esta parte. Y ya aparte de esta estrategia de la 5A, entonces todavía siguen mencionando sobre todo el uso de los fármacos para la cesación tabáquica. Siguen siendo exactamente los mismos, el bupropión, la varenclina, los chicles de nicotina, los inhaladores o el spray nasal. Y bueno, esto generalmente dependiendo de la disponibilidad
disponibilidad y el acceso de cada uno de los pacientes, pues hay ciertas dosis que manejan y están bien estipuladas en la guía, digamos, para los pacientes que así lo requieran, pero digamos que más que todo se habla de que ya es una competencia directamente de neumología propiamente, teniendo en cuenta ciertas reacciones adversas, por ejemplo, en el contexto de la nicotina que estos pueden llegar a tener. La rehabilitación pulmonar. Bueno, dentro de la parte de la rehabilitación pulmonar, entonces ellos hablan de lo siguiente, que generalmente se indica a todos los pacientes que tengan síntomas relevantes y dentro de ellos incluye pues los que tengan alto riesgo de exacerbación y ellos pues es algo pues llamativo porque ellos recomiendan la parte de la rehabilitación pulmonar dentro de los grupos de clasificación B para abajo, pues teniendo en cuenta de que la clasificación A obviamente pues no necesitará rehabilitación pulmonar, pues porque es la más simple de todas y hacen el énfasis de que la rehabilitación pulmonar no va a impactar mortalidad, pero lo que sí va a mejorar es la parte del BEF1 y la calidad de vida del mismo paciente. Entonces, básicamente por eso es que hacen énfasis y sobre todo en estos pacientes que tienen alto riesgo o factores de riesgo para exacerbaciones. Dentro de los objetivos de rehabilitación pulmonar, entonces básicamente es mejorar la parte de la disnea, el estado de salud y la tolerancia al ejercicio y como habíamos visto, no hay evidencia pues en la parte de la mortalidad y en la parte de hospitalizaciones. La oxigenoterapia sigue siendo pues un pilar fundamental, sobre todo para el impacto de la mortalidad, sobre todo en el uso por lo menos de más de 15 horas, pero esto es básicamente en pacientes en los que estén hipercárnicos, ¿sí? No en todo paciente pocoso, entonces siguen siendo las mismas indicaciones de oxígeno de domiciliario, ¿cierto? Una presión arterial de oxígeno por debajo de 55, entre 55 y 60, si tienen en conjunto falla cardíaca y poliglobulia, y lo de la saturación de oxígeno por debajo de 88. Aquí hay un punto importante y vale la pena aclararlo, y esto lo menciona la guía, sí, pero no es lo que en realidad se haga, y es porque está mencionado en la guía, sí, que todo paciente con saturación por debajo de 88 pues requiere oxígeno según la guía, pero esto en realidad no es eso. Este ítem lo que hace, si el paciente tiene saturación de oxígeno por debajo de 88, lo que hay que hacer es pedir los gases arteriales y ver si cumple el concepto pues de hipoxemia con los dos criterios de enzima, ¿sí? Dentro de la parte de la actividad física, básicamente por lo que vimos en la diapositiva donde se mostró la asociación de la inactividad física y el desarrollo de POC, básicamente por el proceso de sarcopenia y desacondicionamiento físico. Entonces, esto básicamente es un círculo vicioso porque el paciente va a estar disnéico. Por estar disnéico, entonces él no se va a mover, va a tender a tener a estar más con declinación funcional. Esto va a generar atrofia muscular y por lo tanto cualquier otra actividad que hacía anteriormente por desacondicionamiento físico, entonces va a aumentar y el paciente le va a aumentar la disnea y se va a volver un círculo vicioso que completamente termina después aumentando pues la mortalidad. Entonces básicamente lo que se pretende es fomentar al paciente para que haga buena actividad física. Dentro de la parte de la dentro de la vacunación, básicamente sigue siendo el mismo contexto, influenza para todos los pacientes, neumocóxica, básicamente la Prevenar 13. Para pacientes que no tengan múltiples comorbilidades mayores de 65 años o la polivalente, por ejemplo, para pacientes mayores de 65 años con múltiples comorbilidades y evidencia B. Dentro de la parte de la nutrición, pues generalmente se habla de lo siguiente, que el impacto o el aumento de la mortalidad, por ejemplo, en los pacientes, se dan aquellos que tengan un índice de masa corporal por debajo de 20 y un índice de masa corporal por encima de 30. Entonces hay que tratar de mantener como los pacientes en esa línea. Y hay varios suplementos nutricionales que digamos recomiendan y dentro de los cuales pues está uno de los que pues más se conoce es el Pulmocare.
Y lo recomiendan básicamente con un índice de masa corporal por debajo de 18. Básicamente este hábito nutricional, ellos mencionaban que era bueno porque disminuía la retención de CO2 en los pacientes con EPOC. Entonces, pues eso ya es más para criterio de nutricionista y todo, pero pues digamos, es algo que en realidad se menciona. Acá, por ejemplo, en este artículo, básicamente sobre todo teniendo en cuenta qué dieta recomendarles, por ejemplo, a los pacientes con EPOC. Pues digamos que esto es hasta común en la parte de mencionarlo, porque generalmente una dieta DASH o una dieta mediterránea pues va a ser benéfica en muchas enfermedades de índole cardiovascular, ¿cierto? Y el EPOC, de hecho, pues como vemos acá en esta gráfica, no es algo que se quede atrás básicamente de esta misma creencia. Entonces, esto está sustentado científicamente, de hecho es porque las dietas hipercalóricas, digamos que van a generar más, es una dieta baja en fibra, generan, digamos, menos antioxidantes, ¿sí? Entonces, todos estos procesos van a generar, es un proceso de proinflamación, que recordándolo, pues ya existe en el contexto del EPOC, y entonces lo que se debe hacer es fomentar una dieta DASH o una dieta mediterránea para tratar de contrarrestar esta cantidad de radicales libres. Y disminuir este estado proinflamatorio que a su vez se desencadena en el mismo EPOC y que precisamente por la parte de la alimentación, pues entonces lo aumentaría aún más, ¿sí? Básicamente entonces acá tenemos un resumen acerca de las terapias no farmacológicas. Entonces ellos básicamente hablan de tres principales. Uno entonces sería la cesación tabáquica teóricamente en todos los pacientes, rehabilitación pulmonar entre los subgrupos B al D, actividad física en todo el mundo y la vacunación pertinente teniendo en cuenta las guías de manejo y la parte pues de población para cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Cuáles serían entonces los objetivos del tratamiento, por ejemplo, en EPOC? Esto tampoco pues ha cambiado, ¿cierto? Reducir la parte de los síntomas, por ejemplo, con la tolerancia al ejercicio y en fin, y por ejemplo, reducir el riesgo, por ejemplo, de progresión de la enfermedad y entre ellos pues la mortalidad. Sí, acá tenemos pues una tabla de los diferentes medicamentos que se usan. Esto tampoco ha cambiado. Siguen siendo entonces los beta-2 agonistas de corta para las exacerbaciones y de larga acción, preferiblemente los antimuscarínicos, como lo vamos a ver más adelante, los corticoides inhalados que van a cambiar según el algoritmo que vamos a ver más adelante. Y básicamente eso, y van a entonces a entrar dependiendo del tiempo de acción y demás, por ejemplo, ya lo que es el umeclidino bilanterol, pero ya teniendo en cuenta características especiales pues de cada uno. Entonces vemos que, por ejemplo, el inicio del tratamiento farmacológico, entonces hablan de varias cosas. Esto tampoco es que haya cambiado mucho, sino que digamos que la evidencia ha aumentado para algunos subgrupos donde hacen la recomendación que sea mucho más fuerte en comparación pues a las otras guías. Entonces vemos que, por ejemplo, en el subgrupo A, que digamos es el subgrupo que menos exacerbaciones tiene con una escala MMRC mejor o un CAT menor de 10, entonces pues en este caso, ellos hablan de que cualquier broncodilatador puede servir en este contexto, entonces pues lo que sea que se utilice está bien, ¿sí? Acá hablan entonces de lo siguiente, comparando esta recomendación de las guías GOLD con las guías de la LAT, entonces ellos hablan de un contexto, por ejemplo, en este subgrupo A, que es en el caso del EPOC leve, por decirlo de alguna manera, entonces hablan de lo siguiente, y es que en el contexto de EPOC leve, esta recomendación se hace básicamente porque es que todavía no hay evidencia, digámoslo, de que, digamos, un broncodilatador de larga acción sea mejor que uno de corta en este mismo contexto de un subgrupo A,
¿Sí? Mientras, por ejemplo, los estudios, lo que sí se ha mostrado es que los antimuscarínicos de corta acción no son tan buenos en cuanto a la parte de beneficio y mejoría del BEF1 en comparación con el ipratropio, con el tiotropio, perdón, o con los LAMA, en el contexto de que el paciente tenga digamos, un nivel de POC que sea mucho más avanzado del B hacia arriba. ¿Sí? Entonces, básicamente es por falta de la evidencia en el subgrupo A, que por ejemplo utilizar cualquier broncodilatador, pues digamos que no estaría contraindicado. En el grupo B, entonces, por ejemplo, en este caso ellos hacen alusión de que pues acá la escala MMRC pues ya aumentó, ¿sí? Las exacerbaciones tienden a ser las mismas de 0 a 1, entonces pueden utilizarse ya broncodilatadores de larga acción. Pero entonces, en este subgrupo específico hablan ya directamente de LAMA más LABA, o sea que en este caso la idea es no utilizar nada de corta acción, sino todo de larga acción, pero si lo contrarrestamos pues con la parte de la evidencia, ellos generalmente por la parte de la diapositiva anterior, el ipratropio o los LAMA, de hecho, podrían ser superiores a los LABA en cualquier contexto. Dentro del grupo C. Entonces, en este contexto, entonces ya como hay más exacerbaciones, pero la escala de MMRC todavía es buena, entonces en estos casos, pues ya se recomienda es básicamente por el impacto de exacerbaciones está mejor documentado los antimuscarínicos de larga acción. Y en el grupo D, pues obviamente sigue siendo lo mismo, tendría entonces un paciente que esté con antimuscarínicos de larga acción y ya mirar consideraciones específicas de los eosinófilos para determinar si este paciente es tributario para corticoides inhalados y la siguiente terapia que sigue pues en el algoritmo. Bueno, otra parte importante de las guías es que ellos generalmente lo que se manifiesta es el tratamiento combinado siempre es mejor que el tratamiento en monoterapia, obviamente sacando de lado el grupo A, ¿sí? En el contexto de pacientes C y D, siempre la terapia combinada e incluso de larga acción va a impactar mejor en exacerbaciones que, por ejemplo, que sea solamente en monoterapia. Bueno, lo otro. Aquí hay una parte importante. Si, por ejemplo, tenemos un paciente en el cual, pues, entonces se va a tomar la decisión de utilizar, por ejemplo, un broncodilatador de larga acción, ¿cierto? Hablan que generalmente la combinación entre esteroides y un broncodilatador de larga acción, de hecho, pues va a ser mucho mejor que utilizarlos pues en monoterapia, eso es lógico, sino que el susto y lo que mencionan las guías es que en el contexto pues de usar esteroides, pues aumenta el riesgo de infecciones y de neumonía, por ejemplo, en los pacientes, pero pues siempre la terapia dual y en el caso tal, si vamos a utilizar broncodilatadores, pues precisamente la asociación con esteroides pues va a ser mejor que, por ejemplo, asociaciones en monoterapia. De ahí, pues, por ejemplo, el caso del salmeterol fluticasona y demás ejemplos pues que vienen en este contexto. Bueno, y si comparamos, por ejemplo, el uso de LABA más LAMA con LABA más corticoides inhalados, entonces se habla de que el uso básicamente de LAMA LABA es mucho mejor que utilizar LABA más inhaladores de corta acción. Perdón, y usar esteroides inhalados, ¿sí? Entonces, eso es lo que básicamente menciona la guía. Dentro de las consideraciones que trae a colación para el uso de esteroides inhalados, entonces lo siguiente, hay tres posibilidades, unas evidencias que están completamente documentadas y es, por ejemplo, paciente que tenga historia de múltiples hospitalizaciones o exacerbaciones, de hecho, más de 12 exacerbaciones por año y sobre todo los recuentos de eosinófilos. La característica sine qua non es que los eosinófilos tienen que estar por encima de 300 o que también tengan, por ejemplo, historia concomitante de asma o índices predictores de asma, incluyendo la parte del overlap. De ahí, pues, la importancia de la correcta
interpretación de la espirometría. En el contexto de cuándo podríamos considerar su uso, queda un limbo, por ejemplo, en el caso de unos recuentos de eosinófilos entre 100 y 300 y una exacerbación, por ejemplo, de EPOC al año. ¿Y cuándo se contraindicaría entonces el uso? Entonces, en los casos de que el paciente tenga historial de neumonías a repetición, unos eosinófilos por debajo de 100 o antecedentes, por ejemplo, de infección por micobacterias en el caso, pues, de tuberculosis. Bueno, y esto pues va muy a la mano comparando pues esta recomendación de las guías GOLD con las guías ALAT. Entonces ellos básicamente dicen lo mismo, que en pacientes con alto riesgo de exacerbaciones, básicamente lo que se recomendaría es continuar con los corticoides inhalados en asociación pues con otra terapia, incluso la triple terapia, teniendo en cuenta pues los eosinófilos y que, por ejemplo, retirarlos, por ejemplo, en pacientes pues que se asocien con que tengan antecedentes pues de neumonía. Esto, digamos, generalmente no cambia mucho, mucho el cuadro. Entonces acá vemos que la ALAT también básicamente dice exactamente lo mismo de la GOLD y es donde la doble terapia va a ser mucho mejor que la monoterapia y haciendo énfasis en LAMA más LABA en comparación, por ejemplo, con LABA y corticoides inhalados, ¿sí? Eso es pues un punto importante. Ahora, ¿cuáles estos serían entonces los algoritmos de tratamiento en los pacientes con EPOC? Uno, entonces, se deben determinar el paciente, preguntarle al paciente si en ellos predomina más la disnea o predomina las exacerbaciones. Dependiendo de lo que nos conteste, entonces vamos a seguir entonces con el algoritmo. Y la pregunta es, si el paciente dice, sí, yo tengo mucha disnea, pero tiene más de dos exacerbaciones al año, entonces, ¿cuál algoritmo tomo? Entonces, en este caso, se recomienda que se tome el algoritmo de exacerbaciones, que ya que lo vamos a ver más adelante. En el contexto de disnea, entonces, vamos a ver que el punto de partida, entonces, sería LABA o LAMA, ¿sí? Tenemos entonces que si el paciente en este caso, pues entonces no mejora, ya haríamos la terapia dual de LABA más LAMA y ya en esta parte de los asteriscos, pues vamos a tener en cuenta si él cumple criterios, sobre todo para pasarse a una triple terapia y dentro de estos criterios, pues vamos a tener en cuenta la parte de los eosinófilos. Y en caso tal de que no los cumpla, entonces tenemos el paciente con LAMA más LABA y ya se consideraría si no sirve. Entonces cambiar por otra molécula distinta de LAMA o LABA, teniendo en cuenta las características farmacológicas de cada uno de ellos. Recordando que, por ejemplo, hay unos en comparación indacaterol-glicopirronio con umeclidino-bilanterol, hay unos que tienen un efecto mucho más duradero, teniendo en cuenta también la parte de la asequibilidad del paciente a cada uno de ellos, entonces se tomará la decisión, pero la idea en este contexto propiamente dicho sería rotarlo. Acá tenemos entonces la tablita que siempre pues trae la guía con la duración de la acción de cada uno de ellos, ¿cierto? Por ejemplo, vemos por ejemplo acá el umeclidino-bilanterol que dura 24 horas, ¿cierto? Y las diferentes dosis y las horas de duración en los otros grupos farmacológicos y de ahí pues entonces se tomará la decisión en este caso, en este contexto clínico. Entonces ahora tenemos el otro algoritmo que nos muestra la parte de las exacerbaciones. En este caso, pues el mismo, o sea, el contexto de inicio de los síntomas de la parte farmacológica viene a ser exactamente la misma. LAMA o LABA. Y entonces ya con esto, entonces vamos a determinar, uno, los conteos de eosinófilos si nos vamos a la consecución de LABA más inhaladores de corticosteroides, o si no, entonces pues ya colocamos LABA más LAMA y dependiendo entonces de esto, miramos si continuamos entonces con la triple terapia y ya si por ejemplo el paciente entonces no mejora en este contexto, entonces tenemos lo siguiente. Por ejemplo, un paciente con LAMA más LABA
que no, que esté contraindicado el uso, por ejemplo, para esteroides, entonces entraríamos a este subgrupo, entonces determinaríamos dos cosas, o le colocamos roflumilaz o le colocamos azitromicina, pero entonces, en este contexto, en este orden de ideas, la azitromicina se ha evidenciado de que es mucho mejor, por ejemplo, en pacientes exfumadores, o sea que la indicación como tal es utilizar azitromicina en pacientes que no tengan pues el antecedente o por lo menos que ya hayan dejado de fumar por lo menos. Y en la parte del roflumilaz, entonces en este caso es importante tener la espirometría teniendo en cuenta que el BEF1 debe estar por lo menos por debajo de 50% y deben cumplir por lo menos con un fenotipo de POC de bronquitis crónica. Entonces, en este orden de ideas, podríamos entonces ya dictaminar cuál de los dos tratamientos en última línea podría ser tributario al paciente, dejando pues de último el proceso de la cirugía, la bulectomía y en los casos pues poco probables del trasplante pulmonar. Pero bueno, en el caso pues farmacológico. En la parte de los esteroides orales, generalmente ellos hablan de lo siguiente, la parte de los esteroides orales, uno básicamente lo tendría que utilizar es en el contexto de las exacerbaciones, ¿cierto? Entonces, en el contexto del manejo del paciente, eso está completamente contraindicado por la cuestión de los efectos secundarios que ahí se pueden utilizar. Pero entonces, en el contexto de las exacerbaciones, la guía es clara y es muy enfática en decir que, de hecho, el manejo de la dosis, por ejemplo, de prednisolona, se debe manejar por lo menos a 40 miligramos día por 5 días. Y en el contexto de definir, en el caso de la exacerbación, si yo coloco esteroide venoso o coloco esteroide oral, básicamente va a estar dado en la disponibilidad de la vía oral del paciente, porque se ha hablado de que el efecto, de hecho, y según los estudios, es exactamente el mismo para el esteroide endovenoso que el esteroide oral. Entonces, en última, si el paciente come, el paciente deglute y todo el cuento y no hay ningún problema, pues yo le puedo colocar perfectamente, en el contexto de exacerbaciones, estoy hablando de colocarle 40 miligramos de prednisolona oral, y si no come o si tiene alguna contraindicación de su vía oral, pues le coloco ya manejo de esteroide endovenoso propiamente dicho. Bueno, con la parte de la teofilina, generalmente es un contexto, digamos que la guía menciona de que todavía pues no hay evidencia al respecto. Hay muchos pacientes que están incluso en manejo con teofilina y si lo vamos a hablar acerca de las guías, no es algo que esté propiamente tipificado o documentado porque el efecto que genera broncodilatador más es un efecto fútil. Y de hecho se ha visto como asociación directamente en las exacerbaciones en algunos casos, pero la guía de hecho no recomienda como tal directamente su uso, salvo en contextos pues que no tengan acceso pues al broncodilatador propiamente dicho. Bueno, en este caso entonces los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, pues yo creo que ya vimos hablándolo claramente en el contexto del roflumilast. Entonces, pues ya tenemos las indicaciones claras según la guía y el algoritmo. Dentro de la parte de los antibióticos en el contexto, pues acá es llamativo, porque de hecho se habla de que el uso de azitromicina, pues a largo plazo, pues puede generar un proceso, digamos, de susceptibilidad a infecciones, incluso por la resistencia bacteriana, pero básicamente por eso es que se documenta que se utilizaría en el contexto de última línea, teniendo en cuenta estos conceptos claros del paciente que sea exfumador, porque de hecho si el paciente continúa fumando, el efecto inmunomodulador se pierde porque el proceso de inflamación pues todavía va a continuar, entonces pues teóricamente no le va a servir para nada. Al igual que la azitromicina, las estatinas, se había hablado que tenían incluso un efecto inmunomodulador en algunos
algún momento y que pudiesen, digamos, servir, por ejemplo, para prevenir la parte de las exacerbaciones, pero de hecho toda esa evidencia queda completamente contraindicada teniendo en cuenta pues esta guía y no se concluye para nada en cuanto a esto. Los antitusivos igualmente tampoco se recomiendan, por ejemplo, en el contexto del EPOC. Y ya entonces con la parte pues de las exacerbaciones, básicamente tendríamos que mirar es qué llevó al paciente a este contexto pues de las exacerbaciones. Entonces depende si es adherencia al tratamiento, si es un proceso pues de infecciones por unas alteraciones de la vía respiratoria marcada, bueno, por cualquier motivo que sea, tratar de evaluarlo para tratar de aminorar la producción del contexto de las exacerbaciones y cambiar la terapia según sea conveniente. Y lo más importante de lo que menciona en la guía es capacitar al paciente, sobre todo para el uso de los inhaladores, porque de esto radica muchas de las exacerbaciones que asimismo se muestran. Dentro de la parte de la ventilación, no invasiva a largo plazo, entonces ellos generalmente hablan de que en este orden de ideas básicamente está indicado para los pacientes con hipercapnia crónica grave, es decir, aquellos que cumplan criterios de insuficiencia respiratoria crónica, ¿cierto? Y entonces, pues para recordarlo, ¿cuáles serían los criterios de insuficiencia respiratoria crónica? Entonces, pacientes que tengan poliglobulia, pacientes que tengan bicarbonato elevado, que tengan PCO2 elevada, y entonces en ese contexto, pues entonces estaría recomendado en este orden de ideas. Pero entonces acá tenemos básicamente las indicaciones en otro artículo donde generalmente pues habla de cuáles serían estos pacientes que se benefician incluso de la ventilación mecánica no invasiva en casa, ¿cierto? Entonces tenemos una PCO2 por encima de 55, tenemos o incluso pues que tengan una entre 50 y 54, por ejemplo, con hospitalizaciones y reagudizaciones pues muy frecuentes. Pero entonces vemos acá, por ejemplo, en este estudio, vemos que, por ejemplo, la ventilación mecánica no invasiva en casa, un estudio pues de la vida real, generalmente lo hicieron en diferentes patologías pulmonares que no solamente fueron EPOC, ¿sí? Sino también, por ejemplo, otros desórdenes, por ejemplo, en el contexto de una EPIT. Pero entonces acá vemos lo siguiente, generalmente los resultados pues son muy buenos, ¿sí? Porque disminuyeron hospitalizaciones, vemos unas P estadísticamente significativas, sobre todo en la disminución pues, de hospitalizaciones y la parte de la sintomatología y demás. Pero entonces, ¿cuál es el problema, por ejemplo, en esta evidencia? Ellos sí dicen que, bueno, la ventilación mecánica en casa funciona. Pero la cuestión es que dentro de las mismas evidencias no se tipifica en qué grupos de pacientes, por ejemplo, con EPOC, es mejor digamos, la ventilación mecánica no invasiva. Entonces, en este orden de ideas, pues precisamente por eso es que, digamos, la guía lo menciona, pero el sustento como tal no está del todo estipulado. ¿Sí? Dentro de la parte de la cirugía, por ejemplo, cirugía de reducción de volumen pulmonar, generalmente entonces se ha tipificado que de hecho pues se está realizando, pero todo esto depende pues de la accesibilidad a cada una de ellas, generalmente es difícil. Y se habla sobre todo en pacientes que tengan predominio de un enfisema homogéneo y que, por ejemplo, en algunos que tengan un proceso, digámoslo, buloso a nivel del lóbulo superior. Y entonces, pues tenemos entonces otro tipo de procedimientos, pues solo como para mencionarlos, la bulectomía solamente si el proceso buloso está limitado o, por ejemplo, intervenciones broncoscópicas, por ejemplo, de reducción de volumen pulmonar como las ciertas valvas que se utilizan, ¿cierto? Los criterios pues de trasplante pulmonar, entonces aquí entra a colación nuevamente el índice BODE, que ellos son los que recomiendan para determinar la supervivencia, por ejemplo, en estos pacientes.
Y, por ejemplo, sería la última línea, por ejemplo, en pacientes que no sean candidatos para reducción de volumen pulmonar y antecedentes, pues, de que tengan un proceso de insuficiencia respiratoria crónica documentado por una hipercapnia severa con compromiso pulmonar y cardíaco, pero pues esto es bastante, digámoslo, complejo a la hora de hablarlo. Acá, de forma rápida, vamos a hablar acerca de lo que básicamente mencionan de las exacerbaciones y demás. Entonces, igualmente, dentro de las exacerbaciones, generalmente el pilar angular es el manejo con broncodilatadores de corta acción, ¿sí? Esto es entonces en contraposición en el manejo crónico del EPOC, pero en las exacerbaciones sigue siendo pues los broncodilatadores de corta acción, seguido pues del manejo de esteroides sistémicos, haciendo pues alusión al manejo pues con esteroide oral propiamente dicho. Acá tenemos entonces este artículo, básicamente es para ver lo que es la parte de las exacerbaciones. Entonces ellos comparan la parte de la exacerbación del EPOC versus, por ejemplo, tener un stroke o una cardio o un infarto, ¿cierto? Entonces, como una especie de infarto pulmonar. Y acá vemos, por ejemplo, en esta gráfica que a medida que el paciente venía pues con EPOC, con su volumen de BF1, ¿cierto? Entonces, a medida que tuviese más eventos de exacerbaciones, entonces había una declinación funcional, la expectativa de vida se reducía y aumentaba pues la mortalidad en el paciente. Entonces, de ahí pues es la importancia de esto. El diagnóstico diferencial de las exacerbaciones, pues yo creo que no me voy a detener mucho en eso, pero generalmente tener en cuenta sobre todo lo que es la falla cardíaca, procesos de neumonía, tromboembolismo pulmonar y pues procesos arrítmicos y dependiendo de esto, pues entonces tomar las pruebas pertinentes. Otro punto nuevo que traía, por ejemplo, la guía es lo siguiente. Esto digamos que es más que todo académico, pero tiene ciertas indicaciones, sobre todo para determinar qué paciente va a ir a la UCI y qué paciente tiene criterios de hospitalización. Entonces, hablan de lo siguiente, hablan de clasificar la falla respiratoria aguda en el paciente focoso. Entonces, por ejemplo, paciente sin falla respiratoria, paciente con falla respiratoria aguda no letal y paciente con falla respiratoria aguda letal. Entonces, en este contexto, entonces, tenemos los ítems y lo que nos ayudaría, por ejemplo, a diferenciar todo paciente que cumpla criterio de falla respiratoria aguda letal, que sería pues lo lógico con alteración del estado del sensorio, una hipoxemia que requiera, por ejemplo, una FIV2 de más del 40% y que de hecho no corrija, y una hipercapnia marcada por encima de 60 con una acidosis por debajo de menor o igual a 7.25. Entonces, esos pacientes pues son tributarios de manejo en UCI con ventilación mecánica invasiva. Si el paciente entonces tiene falla respiratoria aguda no letal, entonces ellos generalmente, si cumple con esos criterios, lo que recomiendan, el paciente puede ser hospitalizado y, por ejemplo, con posibilidades de utilizar ventilación mecánica no invasiva en este contexto, porque de hecho pues se ha visto que mejora el impacto a nivel de las hospitalizaciones y pues digamos que y la mejoría, por ejemplo, del paciente. Entonces, acá vemos que básicamente si uno se aprende, pues esto es más académico, pero si uno se aprende los criterios de falla respiratoria aguda letal y le agrega inestabilidad hemodinámica, pues entonces serían los mismos criterios para admitir al paciente a UCI. Y si se aprende los de falla respiratoria aguda no letal, entonces en estos casos pues serían las indicaciones del paciente, los criterios del paciente para ser hospitalizado, pero como digo es más que todo, digámoslo, académico que se puede también traer para la práctica clínica. Entonces acá tenemos ¿cuáles serían entonces, ya resumiendo, la parte de las indicaciones propias en el contexto pues de las exacerbaciones? Entonces, por ejemplo, a todos, broncodilatadores de corta acción, SAMA/SAMA, grave, entonces en el caso pues combinar la hipoxemia, entonces la parte de la oxigenoterapia siempre titulada. Y dependiendo entonces de si se cataloga al paciente con falla respiratoria aguda letal o no letal, pues entonces ya determinaríamos si es ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Pero entonces ellos hacen énfasis en una parte importante y es la siguiente, de que
El paciente básicamente lo que debe tener es que no se le debe propender, digamos, niveles muy rápidos o, por ejemplo, elevados de oxigenoterapia, porque de hecho la hiperoxemia puede generar depresión respiratoria y, digamos, puede aumentar el proceso de hipercambio. Entonces, en ese caso, sí, igualmente está completamente requerido. Acá tenemos entonces la mención de la parte de los criterios de Antonissen, ¿sí? Teniendo en cuenta el uso de antibiótico terapia. Una de las características importantes de esta guía es que ellos hablan, para el uso de antibiótico terapia, hablan de ciertos factores de riesgo, por ejemplo, de infecciones, por ejemplo, en el caso de Pseudomonas, pero no dicen básicamente cuáles. Entonces, esa es una de las cosas o alguna de las fallas que, de hecho, pues tiene la guía, pero que en contraposición, las guías de del 2020, digamos que son un poco más claras y nos hablan de los criterios, sobre todo para cubrimiento para Pseudomonas en pacientes pues con EPOC y los factores de riesgo, básicamente teniendo en cuenta ya haciendo alusión sobre todo en el manejo antibiótico que se debe tener en cuenta en cada uno de ellos en ese contexto. Es decir, digamos que lo que le falta a la Gold, la LAT de alguna manera lo complementa y de pronto ahí nos ayuda a dar una luz en esa parte del vacío. Y en la parte final, entonces, tenemos básicamente dentro de los criterios de terminalidad del EPOC, vemos que la evidencia es bastante marcada. Generalmente nosotros nos acostumbramos a utilizar el índice BODEX por la poca disponibilidad de la caminata en 6 minutos, pero vemos que a nivel de la literatura, de hecho, casi todo lo que mencionan es la importancia de la clasificación, por ejemplo, para encasillar a los pacientes, es sobre todo en el manejo del índice BODE, pero pues depende también de de las posibilidades que, digamos, se puedan llegar a tener. Y vemos que en el contexto de los criterios de terminalidad, vemos también es importante el uso de la espirometría y encontrando un volumen expiratorio forzado en 1 minuto menor a 30%, entre los otros, pues, criterios que tenemos acá. Dentro de los cuidados paliativos en los pacientes, básicamente es tener en cuenta lo de la parte de la disnea, ¿sí? Entonces, sobre todo en este caso, básicamente los opiáceos serían como la piedra angular en este contexto. La oxigenoterapia, digamos que a pesar de todo, se debe continuar, digamos, en los pacientes y ya por cuestiones de ciertos efectos, hablan, por ejemplo, en conjunto ventiladores que impulsen aire hacia la cara del paciente en cuanto a la parte de los cuidados paliativos, ¿cierto? La parte de los suplementos alimenticios es importante en este tipo de pacientes, en pacientes desnutridos, por eso pues la importancia de lo que vimos acerca pues del índice de masa corporal en este contexto. Y por último, entonces habla la parte de la guía sobre la distinción en pacientes que tengan una exacerbación de EPOC y que tengan coinfección por SARS-CoV-2. Entonces, dentro de esto, básicamente es exactamente lo mismo, pero en el contexto de que el paciente cumpla criterios de SDRA, entonces pues digamos que ahí cambiaría un poco ya la parte del manejo con la parte de ventilación en prono y la cuestión de anticoagulación y ya con las terapias propiamente dichas. Pero en contextos de si no hay insuficiencia respiratoria aguda o síndrome de estrés respiratorio agudo, pues en este caso el manejo sería completamente igual. Y entonces, ¿cuáles serían, digamos, los mensajes completamente para la guía? Entonces, tenemos uno, la gran mayoría de hecho de cosas sigue igual. Vemos que entonces es una enfermedad común. El diagnóstico básicamente es con signos, síntomas, factores de riesgo y la espirometría. La clasificación de hecho sigue siendo pues muy similar, teniendo en cuenta de que los broncodilatadores y la terapia combinada es como lo que mejor se pretende. También, por ejemplo, los antimuscarínicos de larga acción, de hecho, serán mejores que los broncodilatadores de larga acción.
Igualmente, entonces, incorporar el concepto del uso de macrólidos como la azitromicina e hidroflumilast, teniendo en cuenta, pues, lo que hablábamos, y las exacerbaciones, por ejemplo, teniendo en cuenta la escala de de falla respiratoria de la GOLF, pues, fue lo que ellos, pues, más que todo documentaron, junto con las diferencias eventuales sobre la ventilación mecánica no invasiva en el contexto agudo o también en el contexto crónico. Y eso es.